hablamos de Sergio Buzo, quien además es candidato a diputado nacional en estas elecciones. Sergio, o ministro mejor dicho, muy buen día, gracias por estar aquí en Canal 20 Villa María. Ah, tenemos a veces un problemita de audio, a ver si lo podemos solucionar rápidamente, ministro. A ver si allí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, nos escucha perfecto. Bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Te decía que estamos hoy en Villa María porque vamos a tener una conferencia de prensa, una comunicación del segundo concurso de queso que vamos a organizar junto al Ministerio de Industria. Por eso con Eduardo un poco estamos planteando... después de esta pandemia, de pospandemia, tratando de salir de a poco, poder nuevamente, igual que en el 2019, poner en valor el concurso de quesos en Villa María. Así que bueno, estamos por esa actividad y visitándolos, así que es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes, que seguramente también lo estamos compartiendo con muchos vecinos de esta región. Exactamente. Bueno, saludamos también al ministro de Industria, Eduardo Castelo, que está también aquí en el piso compartiendo este momento con nosotros. Sí, y lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Canal 20 Villa María, con más de 10.000 abonados aquí en Villa María y Villanueva, con más de 100 localidades que llegamos. Y tenemos un eje común, ¿no?, en la ciudad y en la región, que es la actividad agropecuaria, ¿no? Este enorme motor que es para la actividad económica en la provincia de Córdoba. Y en las últimas horas, ministro, hemos tenido novedades respecto a esta reunión que mantuvo el Gobierno Nacional, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con la mesa de enlace por un tema fundamental como son las carnes, reabrir nuevamente la exportación de carnes. Y ha habido novedades en las últimas horas, la posibilidad de abrir nuevamente la exportación en un 89-90%. ¿Qué opinión tienen desde el Gobierno de Córdoba al respecto? Bueno, seguimos sosteniendo lo mismo. Esta medida me parece que es insuficiente. Nosotros la semana pasada, cuando el gobernador recibió a la mesa de enlace nacional como representante de los productores, planteó de manera muy firme lo que ya veníamos sosteniendo desde el primer momento que se instauró esta medida, que nos pareció desacertada. Decíamos que era chocar con la misma piedra dos veces, porque esto ya había sucedido en el pasado. Y cuando analiza qué pasó cuando se tomó esta medida en el pasado, se encuentra con datos muy curiosos, ¿no? Que en definitiva... lo que se quiso buscar, que era que la carne bajara, sí, logramos en definitiva que se duplicara. Hay un estudio de IDESA, que es un Instituto de Desarrollo Social, que en Córdoba trabajó sobre este tema, y planteó que desde las restricciones del 2006 al 2015, la inflación fue de 800 puntos y el precio de la carne, o sea, le aumentó la carne al consumidor casi 1.800. Con lo cual ahí queda demostrado absolutamente que es una medida que no resuelve el problema, al contrario, perjudicó y mucho, porque en definitiva en todo ese tiempo se perdieron más de 15 millones de cabezas de ganado, el total del stock ganadero, por ejemplo, que tiene la República Oriental del Uruguay. O sea que cuando eso se pierda, o se pierde en una producción ganadera, que inclusive tiene la particularidad tan especial de que está en manos de productores pequeños, porque el 80% de los productores que hacen ganadería tienen menos de 100 vacas. Bueno, a esa producción prácticamente... se la desalentó, se generó muchos inconvenientes, por eso que eso es una historia reciente que ya le hemos atravesado. Y volver nuevamente a tomar una medida desacertada va a generar las mismas consecuencias. Por eso nos adelantamos en ese momento a ser muy claros. Ayer en la reunión se tomó una medida, nosotros pensamos que es insuficiente, no tiene ninguna explicación por qué no se abre de manera total el tema de las exportaciones de carne, hay que devolverle la confianza al productor. Y creo que nosotros vamos a seguir trabajando fundamentalmente para seguir en esa dirección donde a la producción decimos hay que alentarla, hay que incentivarla, estimularla, no penalizarla. Sí, ministro, nosotros hoy en la radio charlábamos, y lo decíamos fuera de cámara también, con Carlos Achetoni, de Federación Agraria, uno de los que estuvo allí sentado en la mesa, y le preguntábamos qué temas estaban en la agenda, ¿no?, de esa reunión, y mencionó el tema carnes, y tema créditos, pero el resto de los problemas que tiene el sector agroindustrial todavía no fueron abordados por el nuevo ministro y quedaron para futuras reuniones. Si tuviera que decir cuáles son las prioridades que se deberían abordar en los próximos meses para ir solucionando los problemas que tiene el sector agropecuario en Córdoba y en todo el país. Bueno, para nosotros me parece que cuando un gobierno quiere expresar que está a favor del campo o defender la producción, tiene que dar señales muy claras.
y no se están dando, pero no digo solamente este gobierno, el gobierno anterior y los gobiernos anteriores tampoco lo hicieron. Para nosotros el tema de las retenciones es un tema central en esta discusión. ¿Por qué? Porque estructuralmente es una decisión que se ha tomado y que, vuelvo a repetir, desalienta, penaliza la producción. Yo no tengo ninguna duda que si no existiera las retenciones se podría producir mucho más, que en definitiva lo que todos estamos buscando. Y uno empieza a analizar y dice, ¿por qué hay retención en Argentina? La verdad es que en algún momento se colocó por una necesidad coyuntural de urgencia de recursos y después quedó porque son recursos que se recaudan fácilmente. Por eso nosotros planteamos nuevamente el tema de las retenciones como una cuestión fundamental, estratégica. Creemos que en definitiva eliminar las retenciones, por ejemplo, de manera gradual, es una buena señal, porque en definitiva podría ser recursos que vuelven al bolsillo de los productores. Fíjate vos... ¿Para la soja también, ministro? Para todo sería. Nosotros creemos que, por ejemplo, en producciones como regionales, como en el caso del maní, todo el esquema de legumbres, pero sobre todo en el tema de lechería, y acá hay una zona eminentemente donde hay una cuenca lechera importante, que haya retenciones a las exportaciones de productos, por ejemplo, como la leche en polvo, que eso es un despropósito. 9% de retenciones a la lechería, que es una producción regional, que queremos que se arraigue, que se desarrolle, protegerla, y si le metemos retenciones, lo que estamos haciendo es desalentando absolutamente la producción. Y en el resto, nos parece que hay que eliminarla porque son recursos, en este caso de Córdoba, importantes que se van a la nación y no vuelven nada. No vuelven nada, por más que por ahí se quiere decir que la nación lo devuelven en obra. Son recursos propios de los productores cordobeses. Hagamos un desarrollo muy rápido de lo que estamos hablando. En Córdoba este año se fueron 2.700 millones de dólares. O sea, si uno lo pone al dólar a cambio oficial en pesos, son 270.000 millones de pesos que se van del bolsillo de los productores. Muchos de los que nos están viendo, productores de Villa María, pero también de Villanueva, de La Playosa, de Ticino, de Cabrera, de cualquier lugar que hoy nos están viendo, se va del bolsillo de los productores de esa plata y no vuelve nada. Y nosotros creemos que vuelva al bolsillo de los productores, que paguen ganancias, que esas retenciones se eliminen a cuenta de ganancias. Si los productores pagan ganancias porque tienen mayores ingresos, eso se coparticipa a la nación, a las provincias, a los municipios. Y lo que queda en el bolsillo del productor, vos viste que el productor casi cuando tiene renta excedente lo gasta en el lugar donde vive. Por eso que cuando al campo le va bien, también... Sí, ministro, lo decíamos recién, disculpe que lo corte, que en estas elecciones hay dos o tres temas que han afectado evidentemente al sector rural y que han tenido impacto en el resto de la comunidad y así se manifestó justamente en las urnas. Uno, pienso, la ley de biocombustibles, ¿no? Y el otro punto es el tema carnes, ¿no? Que evidentemente afectó a la provincia de Córdoba y se reflejó luego en las urnas. Y me parece que a nivel nacional estos temas también impactaron, ¿no? Hablamos de la provincia de Buenos Aires, también tuvo su impacto, en Santa Fe, en Entre Ríos. Creo que el electorado mostró el descontento independientemente si les afectaba o no directamente estas medidas. Sí, yo coincido absolutamente en el análisis. Me parece que son medidas que tienen que estar vinculadas más a necesidades electorales que a cuestiones productivas en sí, porque si no, no se entiende las decisiones que se han tomado. Nosotros, tanto en los dos temas, pero sobre todo en la ley de biocombustibles, estuvimos trabajando mucho por una mayor corte que significaba una evolución en la ley que ya se había planteado el mismo kirchnerismo allá por el año 2006. Y eso significó inversiones importantes, en Córdoba sobre todo, pero en otros lugares de la región pampeana, en el norte del país también. Entonces, no se entiende esta involución, esta ley, por decir mezquina fundamentalmente, que se ha sacado, que responde más a intereses de otro tipo. Yo no tengo ninguna duda, nosotros lo hemos dicho con total claridad. Indudablemente el lobby petrolero jugó muy fuerte en la conciencia de muchos dirigentes que tomaron definiciones contrarias a los intereses de las provincias productivas. Por eso, también uno de los temas que el gobernador Schiaretti planteó con claridad es la derogación. Creemos que, en definitiva, podemos ir a una evolución en el corte, en una ecuación económica distinta, porque eso lo pueden ver ustedes acá en Conacaví, por ejemplo, eso es
trabajo, progreso, desarrollo. El que no defienda esto no puede defender absolutamente el sentido de una provincia productora de alimentos como son en este caso de Córdoba. Y en el tema de la carne pasa lo mismo. Me parece que tiene que ver más con medidas que se toman por coyunturas electorales que otra cosa. Y fíjate que nosotros teníamos razón, lo que venimos planteando, porque después de las PASO que se perdió la elección, el gobierno nacional y sobre todo en el Gran Buenos Aires, rápidamente tomó nota de eso y quiere volver sobre sus pasos. Bueno, bienvenido sea que se tome esa medida. Nosotros creemos que es insuficiente, hay que ir por la apertura total de las exportaciones. No se entiende en un país donde se quiera producir más que se restrinja las exportaciones. Y aparte, porque estamos convencidos que después de la pandemia, como dice un amigo nuestro, Roberto Bizán, van a crear muchos motores deteriorados de la economía. Fíjate vos que el turismo, Vaca Muerta, por ejemplo, que era prácticamente un lugar donde todo el mundo iba a generar expectativa de cara a poder desarrollarse. Y bueno, creemos que después de la pandemia, el único motor que va a quedar intacto es el turismo. Sí, sí, tenemos allí con el problemas con el audio. Bueno, ahí está, ahí lo vamos corrigiendo, sí. Por eso decimos que ese motor que queda vivo, por eso se habla de vaca viva, en contraposición a vaca muerta a veces, ¿no? Ese motor que va a quedar intacto en la pospandemia, que es el motor de lo agroalimentario, lo industrial, ese motor hay que protegerlo, primero hay que reconocerlo, porque si uno no entiende lo que pasa, no lo puede defender. Después protegerlo y si es posible estimularlo o incentivarlo. Eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno de Córdoba, el gabinete productivo, con una agenda pensando en los próximos años, y creo que ahí nosotros tenemos que apostar todo nuestro esfuerzo. Por eso el gobierno de Córdoba viene trabajando en una agenda proactiva en ese sentido, trabajando en producir más, en generar más valor agregado, por eso los parques industriales, por eso ayer, por ejemplo, esta medida que ha tomado el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, junto a Eduardo, es una medida que avanza fundamentalmente a incentivar que haya parques industriales y que haya empresarios que se radiquen en los parques industriales para generar más trabajo, más desarrollo, transformando lo que producimos en cada uno de los lugares. Ese es el camino, no hay otro. Y el país va a salir por ese lado, va a salir produciendo más y trabajando más. Ministro, estos temas van a estar en la agenda de esta segunda parte de la campaña que ya estamos transitando. Formarán parte justamente de los temas de debate, al menos en nuestra provincia. Se instalarán también a nivel nacional o tal vez aquellos temas de las grandes urbes terminan siempre imponiéndose a la hora de los debates finales. Porque me parece que el sector rural a veces queda un poco relevado, ¿no?, en las prioridades de los debates. Pero me parece que en este caso creo que va a tener una relevancia un poco mayor que en otros comicios. No sé cómo lo percibe. Yo creo también, se ha puesto en la escena. Fíjate hoy que se habla mucho de los temas vinculados a lo alimentario, a lo industrial, y es bueno por lo que dijiste vos, porque a nosotros nos cuesta mucho también instalar los temas, porque los medios nacionales tienen otra agenda. Claro. Vos lo has dicho, por eso nosotros somos unos agradecidos siempre de los medios locales, regionales, como en este caso ustedes, porque en definitiva nos permiten llegar de manera muy clara y concreta con estas propuestas, porque creemos también que hay una falsedad con respecto a lo que se discute, esta falacia que existe entre discutir si Macri o Cristina o si Larreta o Alberto. Me parece que esa no es la discusión. A ver, el gobierno anterior y este gobierno no han podido dar respuestas a las necesidades de la gente, eso es lo concreto, eso es lo real. Nosotros creemos que también se puede construir un modelo superador de cara al futuro. No nos resignamos que el 2023 tengamos que convivir fundamentalmente con estas mismas expectativas. Creemos que se puede construir una expectativa distinta. Me parece que la gente nos está reclamando. Bueno, por eso que en esta elección lo que estamos tratando es de imponer una agenda que defienda los intereses de la provincia. Queremos elegir mujeres y hombres que respondan principalmente al interés de los intereses de Córdoba, centralmente, no a intereses de partidos nacionales, y en ese sentido es lo que estamos discutiendo. Creo que las PASO quedó muy claro, reflejado lo que la gente está demandando. Nosotros queremos consolidar lo conseguido, creo que hicimos una buena elección porque, insisto, peleamos con dos fuerzas nacionales, peleamos también con esta idea de nacionalizar la elección. La elección nuestra es buena porque buscábamos un senador y tres diputados, creo que estamos muy cerca de conseguirlos. Y me parece que de cara a las elecciones generales vamos a tener más tiempo de que nuestra propuesta pueda ser más escuchada y no tengo ninguna duda que la gente de Córdoba nos va a acompañar. Bueno, por último, ministro, el objetivo para estas elecciones legislativas de noviembre es alcanzar
los 30 puntos al menos, y también le pregunto por esta iniciativa de algunos intendentes, y también creo que el propio Eduardo Castelo lo planteó en sus redes sociales, Schiaretti 2023, ¿está latente esta posibilidad para el futuro? No, nosotros creemos que eso hoy es ciencia ficción hablar de 2023, pero me parece que en definitiva el modelo de Córdoba es un modelo que está siendo mirado por el resto del país, es un modelo que defiende el trabajo, la producción, que respeta la división de poderes, la pluralidad de opiniones. Me parece que es un modelo de gestión participativo que trató de articular entre lo público y lo privado, que ha podido legitimar políticas públicas acompañado por distintos sectores vinculados a la representación del sector productivo. Creo que ese es un camino y ojalá que eso se pueda traspolar. Nosotros, en definitiva, estamos tratando de pensar que en el 2023 otra alternativa de construcción puede ser viable, y me parece que pasa por ahí, pasa por poner en valor estas cuestiones que vos recién decías bien, el valor del trabajo, de la producción, de defender fundamentalmente aquellos que en definitiva tienen que ver con el desarrollo y el progreso de nuestra Córdoba y del país. Bien, por último, ¿30 puntos es el objetivo para esta elección? Sí, sería un objetivo interesante, porque creo que 30 puntos nos daría la posibilidad de consolidar lo que buscamos. Tener nuevamente un senador, que lo hemos perdido, y tener 3 diputados nacionales propios, que son en definitiva los que defienden los intereses de Córdoba. Los 4 diputados de Schiaretti que tenemos hoy son los que muchas veces tuvieron la definición de temas importantes en la política nacional. Sin los 4 diputados, por ejemplo, de Schiaretti, no se podría haber abortado, por decirlo de alguna manera, la reforma judicial, o haber abortado, por ejemplo, el nombramiento del procurador o del jefe de los fiscales. Creo que, fíjate vos lo que significa tener verdaderos representantes de Córdoba que por encima de cualquier interés defiendan los intereses de la provincia. Bueno, ministro, le agradecemos por estar aquí en Canal 20 Villa María, en los estudios. Sabemos que tiene una amplia agenda en el día de hoy, en la Escuela de Lechería, como decía al principio de la nota. Por eso justamente le agradecemos por esta deferencia de estar aquí en el estudio. Y bueno, suerte para esta campaña que se aproxima. No, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad. Un saludo enorme a toda la región que llega este querido canal. Bueno, muchas gracias, ministro.